Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. También tienen enfrente otro compromiso todos los perreristas: ir a las elecciones para consejeros nacionales, estatales. Vas encabezando la planilla para consejera nacional. Pues también ahí los perreristas tendrán que salir airosos, porque cualquier partido que ahorita se divida, que se fracture, tendrá pues consecuencias en el proceso electoral que se avecina. ¿Cómo va este proceso, que además se va a realizar esta consulta el 7 de septiembre? Sí, bueno, comentarte que efectivamente el 7 de septiembre tenemos una elección interna donde el PRD elige por vía indirecta, por vía directa a los consejeros. A través de voto directo. A través de voto directo, efectivamente. Y también, una vez electos los consejos nacionales, estatales y municipales, pues también tendremos a bien elegir a nuestro dirigente nacional, que en este caso nosotros estamos representando a la planilla de Demócratas de Izquierda en Morelos. Estamos apoyando al compañero Carlos Navarrete, porque creemos que es la persona que puede conducir los destinos del partido a nivel nacional. Y de alguna manera, pues también nosotros estamos haciendo este gran esfuerzo en esta planilla de demócratas con algunos compañeros que ya tienen pues trayectoria en el partido, como es el caso del presidente municipal Matías Quiroz Medina, nuestro compañero presidente actual Juan Ángel Flores Bustamante, el compañero Raúl Tadeo, el compañero Carlos de la Rosa y algunos otros compañeros como Catalina Ríos, la compañera Manuela Sánchez, que bueno, son líderes con mucha trayectoria en el partido. Y que de alguna manera pues quisimos hacer este gran esfuerzo en este apoyo y en esta condición, pues porque queremos ahora sí tener un partido acorde a las necesidades y a los tiempos que exige la militancia. Otro punto muy importante que yo quiero resaltar es que el hecho de que el PRD a nivel nacional haya firmado este acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y que sean ellos quien de alguna manera estén organizando esta elección, porque de alguna manera el PRD está transparentando el método de elección de todos sus órganos de dirección. Claro, y que se acaben esas viejas prácticas y acusaciones, ¿no? Que había entre grupos. Es correcto. De perredistas por robo de urnas, en fin, acusaciones que había en el pasado, y ahora pues es su primera prueba de fuego para el Instituto Nacional Electoral, que tiene que demostrar que será una elección transparente. Es correcto, de hecho yo felicito, aprovecho el espacio para felicitar a todos los compañeros de las diferentes expresiones políticas que tuvieron a bien firmar un pacto de civilidad al interior del partido para respetar el resultado de las elecciones, cosa que yo la saludo y la respetamos. Y pues bueno, aprovechamos también para hacer el llamado a todos los militantes perredistas para que voten este 7 de septiembre por la planilla Nueva Izquierda, Demócratas de Izquierda en el estado de Morelos. Diputada, gracias por venir con nosotros a Punto gracias por Punto. A ti. Y felicidades, suerte, éxito en esta nueva encomienda. Muchas gracias. Gracias, vamos a unos mensajes, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.